en la siguiente temporada de En Boca Cerrada. En alguna ocasión, estando en Brasil, él mencionó que si alguna de nosotras llevábamos a la policía antes de que entraran, él primero se mataba. Ándale, ve y trae a Ana Dalai. Katia se levanta, va al cuarto, regresa y se queda parada en medio de la sala, congelada. Y descubre el rostro de Ana Dalai y vemos la imagen más terrible del mundo. Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade. Por Raquenel, Mari Boquitas. Escucha la segunda temporada en donde sea que escuches podcast para enterarte en cuanto esté disponible. ¡Yúbele! Somos el bueno, la mala y el feo. Y te invitamos a que oigas nuestro show con el mejor contenido que tenemos para ti. Somos el bueno, la mala y el feo. Puro show. Vamos a regresar a continuación con la trampa. Si le quieres poner la trampa a alguien, márcanos, pero ya de voladita. 1, y te apuntamos 8, 5, aquí en la 5, lista. 370-3100. Mira, tenemos con nosotros a Angie. Angie, bienvenida. ¿A quién Angie? ¿Le quieres poner la trampa, Angie? Para mi esposo, Raúl. ¿Y por qué le quieres poner la trampa al tocayo? ¿Qué te hizo, qué? No sé, yo lo siento medio raro. Ya no quiere... por todo se enoja. Es algo que es muy diferente como antes. Perdón. No se duerme temprano. Ya yo estoy hablando con él, se está ahí todo de la mente, no sé. ¿Qué edad tiene, el vato? Tiene 40 años. ¿No estará entrando en la antropausia? La del vato se llama andropausia, ¿no? Pero bueno, a ver. Se llama menopausia es de las mujeres. No. Sabe. A ver, ahorita regresamos con la trampa, Angie, no te nos vayas, ¿eh? Al momento de solicitar tu participación en la trampa, el bueno, la mala y el feo no se hacen responsables de las consecuencias y acciones como resultado de la misma. Se recomienda discreción. Vamos con la trampa, tenemos con nosotros a Angie. Ella dice que pues le quiere poner la trampa a su marido. Angie. Que al parecer, pues, el marido ha cambiado mucho últimamente y todo el rollo. Okay. A ver, pues yo tengo una pregunta, mi amor. ¿Ustedes qué? ¿Cuánto tienen de matrimonio? ¿Cuánto tienen juntos o qué rollo? Nosotros tenemos 20 años de casados. 20 años, oye. 20. ¿Y el vato entonces ha cambiado mucho contigo? Mucho, mucho ha cambiado. Y tal vez será por eso. No sé. Yo pienso que ha de andar con alguien. Porque en verdad, pues, yo soy un poquito fea. Ajá. Y él está muy guapo. No, ninguna mujer es fea por donde la mires. Por donde la mires. A lo mejor no tiene billete nomás, hombre. Pues sí, a lo mejor nomás hay bajo presupuesto, ¿no? A ver, ¿cómo estás? A ver, cinturita, pechudo. La que es bella no tiene solución. Bueno, yo mido 5'5", pesos 140 libras. Ok, gorda no estás. No está mal. No, gorda no. No, no estoy. Estoy atractiva. No está mal. Lo único que estoy feita. La verdad. A ver, entonces, ¿por qué dices que eres fea? ¿Tal vez de tu cara? Sí. De mi cuerpo estoy bien, nomás de mi cara. Ah, es una bolsa. Yo pienso que no. Oye, Angie, pero ¿por qué? A ver, ¿cómo dices que eres fea? O sea, de cuerpo estás bien, ok, pero de cara ¿cómo la tienes o a quién te pareces o qué? Betty la fea. A Betty la fea, entonces, pues sí, parece a Betty la fea, no le hace, hombre. Sí, sí la arma. En este mundo no se le perdona a nadie. That's right. Uso lentes bien gruesos. Bueno, pues, pero para eso hay operación, ¿no? Te los puedes quitar los lentes, a ver qué más, mi amor. Estoy cachetoncita, nada más. Cachetón. También te los puedo operar, ¿qué más? A ver. Pura grasa. Los dientes, están grandecitos mis dientes. Uy, uy, uy. Pues para todo hay solución, ¿verdad? A lo mejor tu marido no le gusta, no sé, mi amor, destápame una soda. Con el abrelat, no, con los dientes. Con la nariz. ¿Qué conejo? Pues sí, no sé. Ok, vamos a marcarle a tu marido. ¿Qué pasaría si le encontramos que tiene otra novia o una amiga o algo así y que no nos diga que Angie? No, yo pienso que lo dejo. Lo dejarías, ok. Le estoy marcando, no haga ruido, mi amor. Dejar, es que si está fea, la pajuelona. Pero se puede, tiene la red. Bueno. Sí, disculpe, estoy buscando al señor Raúl, por favor. Sí, yo soy. ¿Quién habla? Qué gusto saludarlo. Mire, señor Raúl, le saluda, de hecho, su tocayo. Mi nombre es Raúl Molinar, señor. Soy gerente general del restaurante Los... La razón de mi llamada, señor, es para felicitarlo porque usted se acaba de ganar un premio aquí en nuestro restaurante. Antes que nada, ¿cómo se encuentra, señor? Bien, gracias. Muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Mire, señor, pues el premio de lo que se trata es de que usted se acaba de ganar un par de cenas románticas para usted y su pareja aquí en el restaurante. Lo que sucede que nosotros, bueno, somos un restaurante recién remodelado, estamos en el centro de la ciudad y nos estamos manejando, señor, a través de recomendaciones. Pensamos que es nuestra mejor carta de publicidad.
Y es por eso de que, bueno, pues estamos regalando cenas con un valor de hasta $900, señor, que le incluye, mire, desde el aperitivo, la bebida, además también le va a incluir comida, el postre, no, hombre, ahorita tenemos un chocolate, un pastel de chocolate con nieve, no, espectacular, música en vivo, se la va a pasar increíble, son cenas románticas, señor, que le va a incluir también un detallito en la mesa. Para usted y su pareja, como le digo, todo esto es completamente gratis. A usted lo recomendaron. Entonces, no sé, yo nada más estoy llamando para saber si le interesa recibir este premio sin ningún compromiso y también cuándo sería su disponibilidad, señor. O puede ser cualquier día de esta semana. ¿Para cuándo? Para cuando usted guste, señor. Como le digo, puede ser... Es más, ¿qué le parece este fin de semana? Este fin de semana, más o menos, ¿qué día? ¿El viernes o el sábado? ¿Qué le parece para el sábado? Es cuando tenemos música de mariachi, señor. El sábado, déjame checar. Ah, ok, sí, ok. Va a ser en la tarde, ¿verdad? Sí, sí, va a ser en la tarde. ¿Qué le parece tipo 7 de la tarde ya así, de la nochecita? Ah, perfecto. Sí, está bien, está bien. Sí, sí, entonces sí lo apunto. Ah, ok, perfecto. Muy bien, perfecto. Oye, entonces nada más para confirmar, va a ser sábado 7... ¿Para dos personas? Ok, no, claro que sí me interesa, pero ¿te vas a ir con otros o qué? Yo no, ¿cómo voy a ir con usted o qué, de qué? ¿Que no nos vas a acompañar? Yo no, yo te conocí. Tocayo, ¿cómo lo voy a acompañar, Tocayo? Sí. No te hagas, claro, ¿eh? Que sí te conoces. Yo los escucho a ustedes diarios, el bueno, la mala y el feo, y claro que sí. ¡Qué babosos! No. Compadre, ok, perdón, mira, bueno... Hermanito, te estamos llamando, sí, para ponerte en la trampa. Angie, tu esposa está en la otra línea, dice que te nota indiferente, ella se siente insegura también, que está un poquito... No, Angie, ahí está tu marido, Angie. Hola, amor. Yo sé que tal vez la regué por haberte hecho la trampa, pero yo tenía una espinita como que tú me estabas engañando, pero yo sé que me quieres mucho, amor. Gracias. No, gracias por serme fiel y disculpa. Esta es la trampa. La trampa. La suerte de la fea, la bonita la desea. Es que a la fea se le facilita a uno tirarle el perro más que a la bonita y el buenoto, porque nos dan miedo esas viejas. A la suerte de la fea. Sí. ¡A la buenota le vale queso! ¿Eh? No, don Tela, no. La buenota ni le importa, se ríe. Aquella anda en Dubái, aquella anda paseando en jet privado. Si le tocó suerte, sí. ¡Par de perros! ¡Ay, don Tela, no me digas! ¿Alguna vez se han subido a un avión privado? No. Es mi sueño, don Tela, jamás. No. Ni nunca se van a subir. A lo mejor cuando se mueran, para repatriarlos a... Allá, Sonora y Chihuahua. No sé, lo mejor, señor. Pero ya muerto. En jet privado. Pero las pajuelonas, esas que andan con el artista, el adinerado, el millonario. El esas, el maizada. Sin tener nada, se pueden subir cuando quieran. Al pues carro que quieran, al avión que quieran. Tragar lo que quieran, pistear lo que quieran. La suerte de la fella. No, a la bonita le vale tres cacahuates. No, yo he visto feas en mansiones, don Tela. No. En mansiones, adentro de la mansión las he visto. Sí, sí, ¿y qué hacen? ¿Qué están haciendo? Pues limpiando, pero ahí las he visto. Cuidando a los niños. Pues sí. A ver, la suerte de la fea, la bonita chimuela. La desea. O los feos, ¿qué tienen los feos? ¿Qué tenemos? También. ¿Qué tenemos los feos? A ver, tenemos a Jorge con nosotros. Hola, Jorgito, ¿qué meteo? Carnalito, ¿tú te consideras un vato feo? Sí, soy un hombre feo, la verdad. Como yo. Me lo ha tocado que una de mis parejas me lo han dicho, pero algo que a mí me... Una de mis virtudes es que tengo un gran verbo, hermano. Ok. Que pues cualquier mujer, por muy bonita verbo. Que sea... Con verbo la conquistas. No importa si eres feo o no. Verbo mata carita. That's good. Nada ¿y más billete? Con decirte algo, mira. A ver. Tengo 6 hijos con 4 mujeres. Oh, su mecha. Y las cuatro mujeres, las mamás de mis hijos, están hermosísimas, hermano. ¿Neta? Y yo estoy dado pa'l catre. No, sí, y aparte, entonces, pobre, de tanto echado sopor, güey. Jorge, y entonces, a tu suerte, tú le atribuyes el verbo, el cotorreo, el... Acá lo... El dicharachero. Efectivamente, mira, no. Órale. Hay mujer que no se resista a que le hables bonito. Ándale. Que le haga reír. Verbo mata carita, that's good. Se sí, la pasa sí. bien, la pajuelona, yeah. Se emociona. Sí, claro. Hasta pero... que llegue el adinerado. Ah, bueno, eso sí, don Tela. ¿Qué?
ahí nos opaca. Aquel, y ellas le llaman seguro. Mira, es un hombre seguro. El patrocinador. No habla, aquel ni habla. El adinerado ni habla. Es un lobo dinero solito. Mata todo, le dicen aquellas, es que es el patrón. ¡Ay! Aquel nomás llega y se sienta. Y ordena. Así. Le dicen señor. Big Boss. Y quien habla, hey, es la gente que está a su alrededor. Él no dice nada. Señor, su jet privado ya está listo. Let's go. Aquel nomás dice let's go. Oh. Ay, ama. A ver, ya tenemos a Alfredo con nosotros. ¡Hola, Alfredo! ¿Y los sentimientos dónde quedaron? En la bolsa. Buenos días, ¿cómo están? Saludos para todos por ahí. ¡Saludos! Alfredo, ¿te consideras un vato feo? Pues no tan feo, pero sí estoy. Mm-hmm. Más o menos, tiradón. A ver, mm-hmm. Más o menos, como a quién te pareces. Más o menos. No salí con que a mí. No, tampoco. Pero la neta, con mi novia, ahorita me dice que me llamo Yarixio. ¡Yarixio, no! Yo no tengo un corazón así. Y luego, Yarixio, pues, ¿a qué le... ¿A qué le atribuyes tu suerte, Yarixio? Ahí viene el chicken nugget, le dicen. ¡El chicken nugget! Como dijo el amigazo anterior, al verbo que tengas, a la manera que hables. Eso. Y pues las cualidades que tengas en la vida. Pero, real, ¿verdad? Como en este caso estaba yendo a Don Telaraño. ¿Pero qué tipo de verbo? ¿Chistoso, romántico o cómo? Haz de cuenta que yo soy una morra y me quieren conquistar. A ver, coquitas. Romántico, papá, romántico. A ver, tírame un piropo aquí. Meloso. Hola. Tírame el verbo, tíramelo, güey. ¿Tú quieres ser la morra, feo? Ay, sí, tengo ganas. ¿Qué? Tío, nomás para actuar. Ah, ¿qué? No, ya sé que Ira se frició. Ahí te va. A ver. No, simplemente es así. A ver. Amor, te voy a llevar para allá arriba para que vea cómo se ve la ciudad de Los Ángeles sin ti, mi amor. Porque, por cierto, vuelo, ¿eh? ¿Mm? Él vuela. ¿Ah, sí? ¿Con qué tipo de mota? No. Ay, no seas así, por favor, feito. Volamos. ¡Piloto! Manita, no caigas, manita. ¡Avionetas! Déjame tu número, güey. No caigas, manita. Yo quiero ser piloto. Alfredo es bien mujeriego. Ay. Aparte... Ahí te lo vamos a mandar, hombre. Oye, Freddy, pero dices que otros atributos, ¿como cuáles otros atributos también tienes, Alfredo? Piloto, güey. No, como te digo, media vez sea, o sea, es lo primero que yo impresioné. Ahora ya no, porque ahora ya pues ya tengo dueña, dijo aquel dueño. Pero qué es el otro atributo que impresiona tuyo, Alfredo. La lleva a volar, güey. Solamente el verbo. Las impresionas con eso cuando te las llevas de aquí para allá arriba. Y pues oye, piloto. ¿Eres piloto, verdad, loco? Sí. Eso mero. De aquí para allá arriba. Para arriba, pues a volar, güey, en el avión. ¿O neta? Pues sí, güey, se racionan. ¿Rentas o sí tienes un avioncito, Freddy? Papá, tienes que decir que es tuyo, ¿no? Pero es rentado, güey. Está bien, pero es piloto. ¿Y qué vuelas, avionetita o qué vuelas? Avioneta de 6 personas, bimotores. Órale, loco. Ya. Como la película este del Grey, güey. El vato también era piloto, las 50 sombras del Grey, güey. ¿Ahora piloto? Escuchando el podcast del bueno, la mala y el feo, donde tenemos la trampa, la enchufada, mucho cotorreo. Vamos a regresar analizando la canción, muchachos. ¿Cuál rola vamos a analizar? Una rola que habla de un vato que anda con la nariz. Con un forrazo. Forrazo. Nalga, bueno. Chula de bonita el amor. Ay. Pero el vato le dijo bye bye, adiós. ¿Por qué, güey? ¿Por qué? ¿Pide mucha lana o qué? Ahorita regresamos analizando la canción. Vamos a analizar la canción y el día de hoy, como es jueves de retrojueves, pues una canción viejita pero muy bonita. A ver. Exitazo de El Príncipe de la Canción. Este es José José. Ay. La canción se llama He Renunciado a Ti. A esa gente que, cuidado, de repente se mete en relaciones tóxicas. Cuidadito. Pero hay que saber cómo, cuándo y dónde alejarse. Las primeras frases. Dice el vato: he renunciado a ti definitivamente. He renunciado a ti y esta vez para siempre. ¿Qué quiere decir? Ya había renunciado anteriormente. Exacto. A ella. Exacto. Ya le había pasado eso. Ya le había intentado. Ya. Pero el vato no lo había finiquitado, no lo había decidido. A lo mejor renunciaba y regresaba el güey.
Y sí, decía, ay, sí, no, mejor otra vez. Ahora, él es el que quiere renunciar, él es el que se quiere alejar, pero ¿por qué? ¿Por qué querer alejarse de una morra que a lo mejor pues te da todo y está bien sabrosa? Está bien buena. Y está, o sea, y a lo mejor hasta la amas, güey, hasta la quieres. Cierto. Y ese es el detalle, güey, el que se enamora pierde. Si fuera moderna, porque dice, te habrás fijado que no te busco, que pase el tiempo y no voy por tu casa. Yo creo que le pondrían... ¿Te has fijado que te bloqueé en el Instagram? Sí. Ya no te veo las historias que pones. Ándale, exacto. Wey, si fuera más moderna, ¿no? Digo. Porque antes así era. Así, güey. Antes te. Cuando extrañabas a alguien, era que ya no me llama. Ahora donde quiera que estés la pueden mirar, güey. Con el mismo FaceTime. Eso es lo malo. Time Face o cómo. No, deja tú. Nada más en las redes sociales. Conseguirle en el Snapchat. En el Facebook. ¿Qué pedo? ¿Cómo cambió la cosa, loco? Entonces el vato le dice, estoy tan decidido en retirarme de ti que te habrás fijado que no te busco. O sea, ya no te llamo, no, ya no voy y toco. Dice, pasa el tiempo y no voy por tu casa. Te está aplicando la ley del hielo, loco. Para mí que sí. Está definitivamente y listo para decirle adiós. Bien, machín. Thank you, con permiso. Ya se cansó, loco. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Aquí viene la explicación a continuación, compadre, y a lo mejor, comadre. Enferma. Estás en una relación así y tú dices, ¿sabes qué? Okay. ¿Por qué se está formando ilusiones con el tiempo y por qué es fantasía? Porque es pura fantasía. A lo mejor es una stripper. Pregunta, entonces. ¿A quién le dan pan que llore? ¿No aplica claro, aquí? Claro, sí, claro. Pero se enamoró, güey. Se enamoró. Es el pedo. Ese es el detalle. Ese es el detalle para que lo aprenda. No lo quería decir yo porque luego, ay, pelón, cómo no, eres cursi. No, sí, cierto, sí, cierto. Pero luego, pero. A ver, espérate. Lo dijo el señor. El Cookie Monster aquí se me queda viendo. A ver, señor. A ver. Es que sí eres cursi, pero. Porque es pura fantasía nuestro amor. O sea, es algo que no va a suceder. Entonces mejor me retiro. Es un amante. El vato dice, ay, con permiso. No, o sea, ¿para qué se retira si hay nalga? Sí, pero luego también le duele su corazoncito al se enamoró. Se enamoró. ¿Qué dirá el chiquito? El chiquito. Ah, el productor. Ah, ok. Sí. Oh, el chiquito está chiquito. El que se enamora pierde. Eso sí. Estas frases aquí, estas palabras aquí son muy profundas. A ver, ¿qué tipo de distancia la canción será? Y todo lo que hemos hablado, he renunciado a ti. Ahora sí que se está alejando por algo. Pero dice aquí, ¿por qué es tanta la distancia entre los dos? ¿Qué o sea, tipo de distancia? Aquí le puede caber o le puede quedar la canción a todo mundo. ¿Distancia monetaria? Ándale, puede ser dinero. Distancia de clase social. De clases. Bueno, es la misma de billete, ¿no? De billete. No, monetaria, sí. ¿Educación? Ándale también. Ah, sí, cierto. Tú eres la doctora, tú eres la jefa y yo soy el gato. Ignorante. El gato. No, el janitor. ¿O qué tal, por ejemplo? La distancia. ¿Qué tal también? ¿Qué tanta distancia? Yo soy buena gente. ¿Qué tal yo soy buena gente? O tú eres... No, pues, digo, así le está renunciando. Yo soy buena gente y tú eres mala, güey. O sea, tú eres una persona mala, tú eres una persona fiestera, tú eres una persona parrandera. O sea, a lo mejor él no. Yo lo que quiero es una casa y tú lo que quieres es diversión, para andar en el party, ¿no? O al revés, a lo mejor el vato es bien borracho y no le ¿qué gusta tal tomar? ¿Edad? También. Yo soy... Ah, y esa no la había yo pensado. Yo soy muy mayor o soy muy joven. A ver, y tú eres una persona... Güey, ahí el compositor le puso... Yo soy una persona religiosa y tú eres un ladrón. Este compositor la hizo para todos. Porque es tanta la distancia entre los dos. O sea, de plano, tú estás en punto A, yo estoy en punto B. No más. Y es difícil que podamos entendernos. Ilusiones que se forjan con el tiempo. Que ya lo había dicho, pero no lo habíamos analizado. A ver. Porque fíjate, esto es bien importante. Entre más tú... postergas el dejar a esa persona. ¿Qué es postergas? Más lo dejas para después. Ah, entre más. Más te enamoras, tal vez. Ilusiones que se forjan con el tiempo, te sigues haciendo. Ahora sí que. Ideas, güey. Ideas mentales. Mentales. Por no decir. Shakiras mentales. Exacto. Te empiezas a hacer ilusiones. Y le voy a poner casa y le voy a poner allá. Y ella ni. Güey, cuidado, güey. Cuando tú ya te ves con alguien haciendo algo en un. No. Ya a mí esas me asustan. Ya caíste. Ay, imagínate nosotros levantándonos tú y yo, Feito, con un cafecito. ¿Sabías tú que ese es el truco de los vendedores? Ese es un truco de ventas, güey. ¿De qué? ¿Cómo? Saludos a todos los vendedores de casa, vendedores de carro. Uf. Por no, eso, de carros, güey, de por carros, eso el famoso test drive de súbase el carro, manéjelo, ya valiste, güey. No, y va contigo el vato y te dice, imagínate, feo. Exacto. Que las nalguitas que vas a agarrar con este carrazo. Sí, ese, cuando tú te imaginas con algo o con alguien ya en un futuro,
80% que a lo mejor ya caíste. Wey. Imagínate, feo, jalando en la traila a la Chayo allá atrás en un sillón. Démela, ¿dónde la firmo? Sí, ajá, y ya firmaste. Si estás en esta posición, ¿qué hace el señor Andrés Maldonado? ¿Sabes? ¿Renuncias a la nalguita o...? No, señor. La mantengo. O le sigues ahí. La mantengo hasta que se acabe. Uh-huh. Al menos que tenga otra que ya. Pregunta, a pesar que te está haciendo daño, o sea, realmente te está... estás descuidando lo importante, güey. Mira. Y ya lo notaron, güey. Bueno, ahí te va. Ya alrededor ya te lo están diciendo. Si la voy a dejar. Ya llegas tarde, es más, ya no llega. Ya cuidado, ya no llega. Güey, cuidado. Si la voy a dejar es porque ya tengo otra nalga preparada. ¿Mm? Otra nalguita preparada. Otra nalguita. O sea, vas a salir de Guatemala para entrar a Guatepeor. No, a lo mejor vas a entrar a Guategood. Pero para qué feo, pero ya estás descuidando lo importante. Pero si te estás enamorando y no sirve para nada y te está dañando, consíguete otra, chiquito. Otra, no. ¡Wey! Creo que es el peor consejo que he escuchado vida, güey. No, estás a morir, no te digo nada. Experiencias, papá, experiencias. A ver, he renunciado a ti. Ahí lo dijo. Como el mendigo ante el juguete caro que llevaría a su hijo. Imagínate un mendigo así de que, llévele este juguete de $500 a su hijo. No. Para mí que ese vato es pobre y la vieja es de billetes. O sea, el renunciar a alguien es como... Como la sabe. Como renuncia... O sea, no la oí. Dice... El flor. Como renuncia a ser flor lo que es hierba. O sea, la hierba no puede ser flor. Exacto. Que alguien llegara y se te apareciera y te dijera, te puedo convertir en niño de nueva cuenta, feo. Ay, güey. Y que tú le vas a decir no. O sea, ¿quién va a decir que no, güey? O sea, volver a revivir tu juventud, volver a tener 20 años otra vez, feito. Imagínate que llegue uno con la varita mágica, te voy a convertir en... Toma tu varazo. Tenga, ándele. En la frente. Y te sientes joven otra vez. Gracias por escuchar el podcast de El Bueno, La Mala y El Feo. ¡Puro show! En la siguiente temporada de En Boca Cerrada. Y hoy se dio a conocer que son más de 15 las chicas o las niñas y que viajan de un lado al otro con Sergio y con Gloria Trevi. Déjame llevarlo a un hospital, por favor. Creo que es lo mejor que puedo hacer. En las condiciones en las que Sergio lo obligaba a vivir, no hubiera soportado el siguiente invierno en España. Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade. Por Raquenel, Mariboquitas. Escucha la segunda temporada en donde sea que escuches podcast para enterarte en cuanto esté disponible.